Familia, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, bienvenidos a esto que es el epicentro de las noticias, el poderoso mundo de comunicación, usted sabe, las redes sociales. Les saludo hoy jueves 18 de mayo, estamos juntos transitando en el día 138, faltan 227 días para que digamos adiós a este año 2023. Es jueves, vámonos con ánimo y una excelente actitud. Las noticias del día de hoy, le doy un avance, el presidente de México, López Obrador, está preparando una embestida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pedir que el nombramiento de los ministros sea mediante el voto popular. Además, le tengo todos los detalles, el órgano electoral aquí en Yucatán, el IEPAC, estaría reclutando a más de 800 personas para conformar los consejos electorales en el estado con miras a las próximas elecciones del próximo titular del Poder Ejecutivo, el gobernador del estado. También Estados Unidos pretende declarar el fentanilo como un arma química. Pero antes de conocer estas noticias, vamos al reporte de la información meteorológica. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Atentos, oriente y sur de Yucatán, hay pronósticos de hoy de lluvias para esta tarde, mientras que en el resto de la entidad yucateca predominará el bochorno debido a la humedad y al aire cálido que ingresa del mar Caribe. La presencia de una vaguada nos mantendrá por las tardes con lluvias y descargas eléctricas, en especial en la zona oriente y sur de la entidad yucateca. Fíjese que la imagen satelital que esta mañana puedo observar del Servicio Meteorológico Nacional nos advierte de la entrada de este aire marítimo tropical que nos mantendrá con un ambiente caluroso, de bochorno y sobre todo por las lluvias y el aire cálido. Sobre la primera onda tropical que se formó en el Océano Atlántico, le comento que se mantiene con una dirección al oeste con riesgo de crecer, de evolucionar a un ciclón tropical. Los pronósticos más actualizados indican que continúa desplazándose al sur, por lo que cada vez se está alejando más de lo que es la península de Yucatán, descartando así algún riesgo de alguna afectación directa de este fenómeno hidrometeorológico. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. En información local, Yucatán, damas y caballeros, se está preparando para las elecciones del 2024, en lo que por supuesto, se estaría eligiendo al próximo titular del Poder Ejecutivo, al gobernador de nuestro estado. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el IEPAC, está convocando a los ciudadanos en general a formar parte como consejeros electorales municipales y distritales que estarían vigilando este proceso electoral en el 2024. El órgano electoral, el IEPAC, ha informado también que se estarían eligiendo a poco más de 800 personas para poder conformar estos consejos electorales en el estado, los cuales deberán cumplir con su labor y por la cual estarían recibiendo un pago, es decir, una retribución económica a partir del mes de enero del 2024 y que finalizará en el proceso electoral. El órgano electoral ha remarcado que este proceso electoral inicia en el mes de octubre y aunque ya se trabaja en la organización de los alcances de este proceso electoral que tendría sobre todo para garantizar la legalidad y la transparencia de los resultados. Información internacional. Noticia internacional relevante. Información internacional, porque Estados Unidos pretende declarar el fentanilo como un arma química. Durante una audiencia, Michael McCaul, presidente del comité, advirtió que los Estados Unidos hoy está enfrentando una epidemia de drogas como jamás, como nunca. El fentanilo hoy está siendo traficado a través de las fronteras entre México Sur y Estados Unidos. De hecho, recalcó que es ahora el momento para clasificar el fentanilo ilícito como un arma química, ante la cual la China comunista dicen que se hace de la vista gorda a propósito y que los cárteles de la droga en México están utilizando para perpetrar asesinatos en masa de estadounidenses. Aunque esta iniciativa tiene todavía un largo y largo camino por recorrer, ser debatida, analizada, pasa ahora al Pleno de la Cámara Baja y luego, en caso de ser avalada, tendría que pasar al Senado para su consideración, también debate y análisis político. Y es una prueba de que existe la preocupación que está generando el tema del fentanilo para los Estados Unidos. Y hay un dato numérico que le quiero compartir. El último reporte de fentanilo advierte que ya asesinó a más de 100.000 estadounidenses tan solo el año pasado. Información
Nacional. Noticia nacional relevante. Vamos ahora a conocer la noticia principal del día de hoy en el terreno de la información nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prepara una embestida contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pedir que el nombramiento de ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces ahora sea mediante el voto popular. El mandatario mexicano López Obrador dijo que el Poder Judicial, casi en su totalidad, textualmente lo dijo, de arriba abajo, está podrido y que no imparte justicia en beneficio del pueblo. Legisladores del partido Morena han afirmado además desde ayer que van a analizar esta consulta popular luego de que el propio presidente de México indicara que antes de terminar su mandato enviará al Congreso de la Unión una propuesta, una iniciativa de reforma constitucional para que los ministros sean electos por los propios ciudadanos, según será conocer en esta información de talla nacional. Como cada mañana, es un gusto, por supuesto, presentarle las imágenes que en las redes sociales se mueven con tendencia. La imagen viral del día de hoy, ¿qué le parece si la vemos juntos? Mas o amigo dele quase me atropela, kkkkk. Ô Rafa, o outro vindo pra cima de você. Es momento de presentarle la primera plana, la portada de nuestro periódico digital, un periódico que se puede consultar y leer todos los días de forma gratuita ingresando al portal de noticias www.grupoeclipse.com.mx, donde además usted podrá disfrutar de la televisión en vivo vía streaming, la radio online. Recuerde, siempre información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias principales de este jueves. El decreto del día de hoy: lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo intentas, te equivocas, te levantas. Lo vuelves a intentar, te vuelves a equivocar, te vuelves a levantar. Soy Antonio García y como cada mañana, gracias por darme esta enorme distinción de saludarles y poder leer sus comentarios a través de estas plataformas de comunicación. Usted sabe, los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, por supuesto, todo este poderoso mundo de las redes sociales. Gracias, recuerde, nos vemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales. Excelente jueves, ánimo, buenos días.